la piedra ha caído de la parte de... Emilio, por si acaso estoy bien, ¿ah? Mira, justo estaba bajando de la escalera de... Se cayó. Pum, se ha rajado. Se cayó. ¿Quién está a cargo de esto, ah? Estar atento a los puntos. Se cayó todo el cerro. Va a sumar, ¿eh? Estaba fuerte ese temblor. Ay, gracias. Estuvo fuerte, ¿eh? De más o menos de allá se ha caído la ventana. Esto es lo que ha pasado. Ahorita, como nosotros estamos en el cuarto piso, en la parte de arriba, todo se ha derrumbado. Todo el cerro se ha caído, todo el cerrito. Necesitamos ayuda acá en Villa María del Triunfo, Esperanza. Está hundido, todo. Se registra un fuerte terremoto en Perú, sismo de 6 grados que sacude Lima, justamente en la zona costera central del país, en Perú. Este sismo, según el USGS, fue de 5.8. Se están reportando daños como veíamos anteriormente, aunque varios medios hasta este minuto dicen que no hay daños. Sin embargo, las personas han ido mostrando a través de imágenes, de fotografías, los daños que han ido quedando. Las zonas más afectadas son las de Mala, principalmente. El epicentro se ubicó a 33 kilómetros de la ciudad costera de Mala, en las aguas del Pacífico, sismo que ocurre a eso de las 21.54 minutos horario local, en este día 22 de junio. El sismo no generó ninguna alerta de tsunami en el litoral de Perú. Las personas dicen haber sentido un terremoto muy, muy fuerte. Varios videos muestran los daños que quedaron en el aeropuerto principalmente. Varias casas dañadas. Se habla también de damnificados en algunos sectores. Sin embargo, hasta el momento la información es bastante escasa en cuanto a lo que está ocurriendo en Perú. Caída de objetos en supermercados. 5.8 según el USGS, como vemos acá por ejemplo, que están comentando dónde sucedió el movimiento. Recuerden siempre tener la mochila de emergencia también. No se olviden de sus mascotas. Ha sido un fuerte movimiento que ha dejado daño. La gente ha salido muy asustada a las calles, como veíamos en los videos anteriores. Hay varios sectores que se han derrumbado, algunos cerros. Cortes de energía eléctrica están afectando al país. Según comentan en Noticias de Perú, la alcaldesa de Mala está reportando daños en viviendas tras este fuerte sismo de magnitud 6.0. Esta es la zona que se da el sismo,
se siente en diferentes zonas, en San Vicente de Cañete, en Chorrillos, en Sucro, en Lima. La mochila de emergencia siempre es muy importante. Radio, comida, agua, linterna. No prender velas porque puede haber fuga de gas. Así que tener mucho cuidado con ello. Botiquín, documentos, gel, mascarilla, alcohol gel. Y de esa forma mantener también algunos documentos, dinero en efectivo. Una mochila que la dejes en un lugar que sepa que va a estar ahí. En caso de cualquier cosa, poder recogerla rápidamente. Siempre es importante también un plan familiar. ¿Dónde reunirte con tu familia? ¿En qué lugar? Eso es muy importante que lo tengan conversado desde antes. Un lugar de reunión, de encuentro. También mencionar un silbato, es muy importante tenerlo. Así que atención con ello, igual que abrigo. Hay noches que son muy frías, sobre todo en este tiempo que llega el invierno a estas zonas. Según el Servicio Sismológico de Estados Unidos, el sismo fue de 5.8 en el sector de Mala, Perú. Ahí lo tenemos registrado. También se había movido la zona de Chile con un 5.3. Hay que estar atentos en el transcurso de las horas. Esperamos que no sea un precursor de algo mayor. Esto se dio en la zona costera. Vamos a estar revisando toda la situación. También se movió la zona del pasaje de Drake con un 5.4. Así que atención acá porque está ocurriendo una actividad bastante inusual. De igual manera, muchos sismos en esta zona. Como vemos en este tuit también, según los reporteros, una familia que se dirigía a Mala se cruzaron en Chilca con la familia que pedía ayuda para sacar el cuerpo de su hijo de la morgue. El menor de 6 años sufría de epilepsia, sufrió una caída durante la evacuación del sismo. Reportan colapsos de viviendas y personas accidentadas tras el movimiento de magnitud 6 en Cañete. Acá estamos revisando las informaciones que están apareciendo. Es una noticia que va en desarrollo. Generalmente, cuando llegue la luz del día, se van a poder observar con mayor detalle los daños que existen en el sector. Se confirma muerte del menor durante el sismo. Siguen comentando a través de los medios. Recuerden por favor compartir este video, es muy importante para nosotros que nos ayudes a entregar información a más personas con lo que está ocurriendo en el planeta. Recuerden que estas áreas de Perú las habíamos estado comentando en videos anteriores, que son zonas que podría darse actividad sísmica tanto el norte de Chile como la zona sur de Perú. 7 heridos tras derrumbe de vivienda ubicada en el anexo Santa Rosa tras el sismo de 6 grados en Cañete. Son las imágenes que empiezan a aparecer en este minuto. Recuerda suscribirte acá a KL, comparte la información y presiona la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nos vemos y esperamos que estén todos bien nuestros amigos de Perú. Un abrazo grande para ustedes.